materia de participación ciudadana, desde el Partido Socialista, y como primera medida, lo que planteamos, en el caso de que gobernemos, es impulsar y aprobar una nueva ordenanza de participación ciudadana que se erija en la piedra angular a través de la cual se facilite la participación y la expresión de todo aquel ciudadano o de toda aquella entidad o asociación ciudadana que tenga algo que decir. Nos planteamos, desde el Partido Socialista, darle un verdadero vuelco a las relaciones entre ayuntamiento y política municipal y vecinos. Es decir, lo que nos planteamos es conseguir implicar o fomentar la implicación del ciudadano en la gestión política municipal, ¿vale? Y que efectivamente, como se ha dicho en la presentación de este bloque, la participación ciudadana no se limite exclusivamente a su participación cada 4 años en las correspondientes elecciones. De esta manera, pensamos que no debemos de perder una oportunidad estupenda que nos brindan las nuevas tecnologías a través de las cuales, a través de la red, consideramos que se pueden llevar a cabo sondeos y propuestas mediante las que los ciudadanos participen directamente en la gestión de la ciudad. Por lo que afecta a la participación de los grupos políticos, tanto de los grupos políticos como de los ciudadanos y de las entidades ciudadanas, si el Partido Socialista gobierna en las próximas elecciones, todos los grupos políticos, todos los vecinos que así lo deseen, todas las entidades ciudadanas que así lo deseen, podrán participar, podrán expresarse libremente en los medios de comunicación públicos financiados con recursos públicos. Desde el Partido Socialista nos apostamos por el lema "tú pagas, tú decides". Nos parece que es inadmisible que el ayuntamiento ignore a los vecinos, ignore a los ciudadanos en el momento de la aprobación de los presupuestos, sobre todo en los tiempos de crisis económica que corren en la actualidad. Entendemos que en los meses previos a la elaboración del presupuesto, el ayuntamiento debe establecer un proceso a través del cual los ciudadanos puedan cuestionar, puedan criticar, puedan proponer y puedan debatir acerca de las prioridades que deben de caracterizar los presupuestos municipales. En nuestra apuesta por profundizar en la participación ciudadana, el Partido Socialista de San Sebastián de los Reyes incorporará a la vida política municipal la celebración de manera frecuente, de manera cotidiana, de consultas populares, de referéndums vinculantes en todos aquellos temas, en todas aquellas cuestiones, proyectos o decisiones que por su carácter o por su dimensión o por su envergadura requieran de la expresión, de la participación, de la opinión del conjunto de la ciudadanía. En todos aquellos temas, en todos aquellos proyectos y decisiones donde la opinión colectiva se imponga de manera oportuna. Sin ir más lejos, nuestro partido ha planteado, en el caso de que gobernemos, convocará un referéndum acerca de la conveniencia o no de mantener los parquímetros, acerca de la conveniencia o no de mantener la zona azul. Previamente se informaría a los ciudadanos del coste económico que supondría para el erario público la compensación que habría que efectuar a la empresa por la rescisión del contrato. De manera que serían múltiples las consultas populares que
de venir de la gestión municipal del ayuntamiento se llevarían a cabo. Continuamos entonces.